Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres 4x4. En esta oportunidad tengo una invitada de lujo, porque para mí particularmente no es una 4x4, es una 8x8. Porque mira, es psicóloga, es odontóloga, es locutora, ha sido modelo, madre, esposa, y a pesar de tener un problema visual que no le permite ver, ella puede ver mucho más allá de muchas personas. Ella es Maricel Chacón y es para mí un honor tenerla en Mujeres 4x4. ¡Mi twins! Mi ¡bienvenida twins, a Mujeres 4x4! ¡Por fin! Sí, señor. Gracias por invitarme, twins, y estar aquí compartiendo contigo. Bueno, para mí es un placer. Twins, háblame de tu infancia. ¿Cómo es ese ambiente familiar, tu colegio, toda esa parte linda que todavía tú podías ver con tus ojitos claramente? Bueno, twins, tuve una infancia muy feliz. De verdad que nazco en un núcleo familiar donde somos dos hermanas, mi papá y mi mamá. Mi papá, un profesional de la odontología, mi mami, pues, gerente del hogar, y yo, una muchacha con muchas inclinaciones musicales. Bien estudiosa, un poquito reservada, dejando ver sobre todo mis ideas. En esa época, sabes que los muchachos no nos dejaban hablar mucho, pero yo realmente pues participaba y hablaba y decía lo que estaba de acuerdo y lo que no. Estudié en un colegio de curas, el Colegio Claret. De verdad que fue muy especial esos momentos allí. Bueno, como toda muchacha, pues con sus amigos, con sus grupos de amigos. Parrandeaba, echábamos broma y bueno, de verdad que fue una infancia bien sana. En mi casa vivimos un tiempo en los Estados Unidos. Mi papá, cuando fue a hacer posgrado allá, pues eso nos abrió el panorama tanto a mi hermana y a mí, por ser tan pequeñas, pues experimentar una cultura diferente, y a mi papá y a mi mamá, pues en esos roles donde quizás no solamente tuvieron la enseñanza de la cultura aquí en Venezuela, sino esa otra cultura americana, pues que le da a ellos ese poder abrir ese panorama de enseñanza diferente a lo que era pues realmente todo lo que tenía que ver con las normas de aquí de Venezuela. No porque se hicieron cosas totalmente diferentes, pero sí pienso que ellos allí pues pudieron aprender y poder ver que había otras formas de enseñar. Yo no sé, Marian, pero ¿te recuerdas que en esa época uno le pelaban los ojos así y uno se quedaba calladito? Totalmente. Bueno, entonces eso no pasaba. Llegó un momento que no pasaba y pues mi hermana y yo podíamos hablar libremente de lo que queríamos. Inclusive, yo no sé si tú te acuerdas que te sacaban la ropa y eso era lo que te tenías que poner. Ah, juro. Bueno, totalmente. Entonces, o las chivas de tu hermana. O las chivas de mi hermana. Bueno, en mi caso, mi papá no aceptaba chivas para mi hermana y tampoco dejaba que nos impusieran la ropa, sino que mi mamá sacaba ropa y nosotros decíamos, esta sí, esta no. Y eso te da una visión diferente, porque el hecho de ser tan pequeña y poder decidir, aunque sea esas cosas que muchas veces los padres piensan que no son tan importantes, pues sí lo son, porque eso va forjando en ti a esa persona con seguridad, que puede tomar decisiones, que se siente pues segura de quién eres, a pesar de ser tan pequeñita. Entonces, bueno, realmente mi mamá, con un carácter súper jovial, mi mamá es el alma de las fiestas, que canta, que echa broma, mi papá con un carácter mucho más tranquilo, pero encantado como es mi mamá. Entonces él disfruta que mi mamá sea así. Entonces, bueno, en la casa había un clima muy cordial, echando broma, siempre con ese buen humor, ese sentido de humor que pienso que hoy en día, a pesar de las circunstancias que la vida nos ha puesto adelante, no nos ha hecho que nos quite la sonrisa del rostro. Eso es así, nos pueden quitar todo menos la sonrisa del rostro. Así es, totalmente. Cuéntame, Maricel, ¿cómo ha sido tu preparación académica a lo largo de toda tu vida? Porque sé que estudiaste psicología, pero también odontología. Cuéntame esa parte de tu vida. Bueno, fíjate, Marian, salgo a los 18 años convencida de que tengo que estudiar ciencias de la salud. No sabía si medicina, odontología, bioanálisis, farmacia. Pero bueno, mi papá es odontólogo y allí tenía una gran inspiración, por lo que me decido estudiar odontología en la Universidad Central de Venezuela. Pues me gradúo, allí culmino todos mis estudios, bueno, felizmente, y arranca la enfermedad, que es hereditaria congénita, pero se me hace manifiesta a los 25 años.
Bueno, después, como me preguntaste lo de los estudios, uh-huh. eso lo cuento más tarde. Exactamente. Ok. Bueno, entonces arranco a estudiar psicología ya después con esta condición. De hecho, Marianne, yo he estudiado más sin visión que con visión. Wow. Claro, porque después yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer en la vida si lo único que yo realmente he aprendido es estudiar y ejercer un oficio? Yo no tengo vena de comerciante, yo no tengo visión, ¿sabes? Como tienen otras personas. Yo lo que sí sé hacer muy bien es estudiar, aprender oficios y ejercerlos. Entonces, bueno, hay una gran disyuntiva allí porque en principio decía, bueno, ¿qué puedo estudiar yo sin visión? Que no era tan fácil, para mí era un reto tener que enfrentarme de nuevo a libros, a estudios, a exámenes sin visión. Bueno, pero la vida me puso la oportunidad y yo soy una persona de retos. Y realmente, bueno, entré allí y después pude hacer una maestría en conducta, en ciencias sociales, mención orientación de la conducta. Y es muy cómico porque cuando la persona me entrevista, me dice, mira, nosotros aquí no hemos trabajado con personas con discapacidad visual. Y yo le dije, bueno, a lo mejor salgo yo primero corriendo, porque yo nunca he estudiado con discapacidad visual. Wow. Pero ellos me dieron la oportunidad donde me pude graduar, hacer un posgrado, y después hice un posgrado en asesoramiento clínico en terapia para parejas. Después hice un practitioner en programación neurolingüística. Y bueno, hice un doctorado, empecé a hacer un doctorado en mi queridísima facultad de odontología en bioética, Marianne, pero lo dejé de hacer porque me di cuenta que lo estaba haciendo por ego. Porque esa había sido mi alma mater y yo había ido a buscar empleo allí. Y bueno, había tabúes con el tema visual. Y después entré al doctorado y les dije a todos, ven que sí se puede. Y realmente por eso fue que entré a hacer el doctorado cuando me di cuenta que, bueno, tenía muchísima presión. Y lo dejé hacer porque dije, no, yo no lo estoy haciendo por currículum y porque quiero, sino definitivamente ahí el ego se apoderó de mí. Bueno, y así me fui preparando. También estudié locución en la Universidad Central, que allí estuvimos un poco con este esquema que hay, este tabú de la parte visual, pero bueno, logré entrar y felizmente me gradué de locutora. Y ahora pues estás ejerciendo tu trabajo de locución porque tienes actualmente un programa de radio. Sí, ahorita soy locutora de mi programa Ver Más Allá por TNO Radio y además trabajo como psicoterapeuta, que también fue lo que estudié. Son dos cosas que amo y tengo toda la pasión y bueno, y dedico muchísimo amor al hacerlo.